Alberto Cañedo nos va a hablar sobre las experiencias agroecológicas en su pueblo, en Carcaboso, Cáceres, y todos los problemas también que ha tenido para ponerlo en marcha. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Alberto Cañedo y hasta diciembre de, del año pasado he trabajado de alcalde en Carcaboso, un pequeño pueblo del norte de Cáceres, eh, durante nueve años. Eh, digo esto porque quiero dejar bien claro que no soy alcalde ahora mismo, porque entre otras cosas me tienen denunciado por desobediencia a de la autoridad porque bueno, pues porque parece ser que, que dicen que tenía que haber dejado de ser alcalde antes de, de, de cuando lo he hecho en diciembre. Es una, una cosa, perdonad, que quiero dejar clara antes, luego si queréis hablamos un poco de ella. Eh, contaros que, bueno, pues le, un pequeño municipio eh, el, el, el cargo de... pequeño municipio, la soberanía de un pequeño municipio es, es, es la misma que la de que la de una gran ciudad eh, en, a pesar de, de la diferencia de habitantes, ¿no? Nuestro municipio es de mil habitantes y el cargo de alcalde o alcaldesa que Lorena Rodríguez, es idéntico en Carcaboso que en, que en Madrid, es lo mismo no tiene eh, otro tipo de... Eh, no hay diferencia entre ciudad de cuatro millones de habitantes o municipio de mil habitantes, la única diferencia que hay es que el alcalde en un pueblo pequeño o la alcaldesa en este caso ahora eh, pues hace de todo, es el chico de los recaos, es el, el que hace las notificaciones, es el que eh, le toca barrer la plaza y le toca eh, también gestionar el, el municipio. Nosotros lo que teníamos claro desde que entramos es que, bueno, pues que Carcaboso es un municipio que se dedicaba prácticamente eh, a, la, a, a trabajar en la construcción. En, aquí en Madrid, en casi todas las empresas de, de Plasencia, de la zona norte de Cáceres, trabajaban de cofradores aquí en, en en Madrid, en las grandes urbanizaciones estas que se hacían, y en mi pueblo, pues prácticamente todos los hombres trabajaban de lunes a viernes en, en la construcción. Los fines de semana venían a casa porque las mujeres estaban trabajando en el PER, que no supongo que lo conoceréis, en la EPSA que se llama ahora, que bueno pues que es la, el, las jornadas estas que, que dan, se dan para que eh, bueno pues, para que el empleo estacional eh, de, de las labores del campo pues que se puedan seguir permitiendo. Entonces hacía que bueno pues que que la gente tuviera un nivel adquisitivo pues realmente, bueno, pues, pues como esto de la construcción, ¿no? que, que ganaba mucho dinero y tal, y, y como que se viviera un poco de espaldas a, a la realidad que es que Carcaboso está en medio del campo y que lo normal, lo que tradicionalmente han hecho los pueblos, ha sido producir alimentos. Entramos en el 2005, en el 2005 todavía no se nota mucho la crisis esta del ladrillo, pero en el 2007 empezamos a, a tener pues, un índice de desempleo que en algunos casos ha llegado al 50% de la población activa en desempleo. Entonces eh, era necesario que se, que se... ha costado mucho y sigue costando mucho porque la gente seguía esperando, siguen, en mi pueblo tengo que decir que todavía se sigue esperando un Eurovegas o una cosa así que genere mucha construcción para que, genere, para, para que absorba la mano de obra. La, la gente sigue esperando como que el milagro de la, de la construcción vuelva a reflotar. Hemos intentado pues, que, que, que se mire hacia el campo, que se mire hacia lo que tradicionalmente han hecho los pueblos, que ha sido alimentarse ellos mismos y alimentar a las ciudades que tenían cerca. ¿no? Por ello hemos iniciado una serie de, de iniciativas pues, relacionadas con la agricultura ecológica. Empezamos con concesión de, de huertas de ocio, eh, con, la, con la creación de un banco de tierras. Bueno, el acceso la tierra, a la propiedad de la tierra en mi pueblo es... El, prácticamente el 90% de la tierra es propiedad de tres familias, es los grandes estos eh, latifundios de Extremadura y de Andalucía. Entonces bueno, por pues las pocas tierras que tenía el municipio las pusimos a disposición de los vecinos que las quisieran eh, que quisieran disponer de ellas. El primer año mmm, lo, lo hicimos como huertos de ocio, eh, en los que de, en la ordenanza municipal que, que sacamos decíamos que no se permitía la, eh, la compra y la, vamos, la venta de, de ese producto. Como vimos que, que realmente lo que hacía falta era incentivar un poco también la economía, no solo, eh, no solo la subsistencia, sino que también la economía, porque, bueno, pues porque hay una realidad, eso, que, que hay gente ya que está con la ayuda de los 400 euros, con niños, con eh, cinco miembros en su casa, todos en desempleo, eh, empezamos a, a permitir que, que, se pudiera, que pudiera haber in, compra y venta digamos, por de, ese, de esos productos. Eh, entramos en un proyecto junto con comisiones obreras, el proyecto Tredar, en el que mini agricultores de, de allí del de, de pueblo, lo llamábamos mini agricultores, eran desempleados de la construcción que, 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 bueno, pues que estaban haciendo esos pequeñitos huertos, recibían formación en, en agricultura ecológica y, a, y mientras recibían la, la formación pues abastecían de cestas, de, con una variedad de, de cinco productos mínimo, a, abastecían de cestas a, a afiliados de comisiones que se comprometían un poco pues a comprarles 10 un, cestas al mes por un 40 euros, con lo que le garantizaban unos, cuatro, unos ingresos de 400 euros en ese programa pues entraron en un principio 7 personas, eh, ahora mismo eh, bueno, pues gracias a ese modelo hay 3 personas que se han dado de alta como autónomos y que siguen haciendo cestas, algunos en los grupos de comisiones obreras, otros han hecho grupos por allí por la zona, se han montado eh, bueno, pues eso, grupos en, en el hospital de Plasencia, en eh, grupos de consumo a los que siguen facilitando con ese modelo de cestas Teníamos los huertos, eh, bueno, la, la foto que os pongo la pongo un poco, casi no quiero ni mirar para ella porque se la miro me pierdo un poco, para que tengáis un poco más una noción general de, de, las, de, de distintas iniciativas que hemos llevado a cabo. Eh, como teníamos todas esas huertas que generaban un excedente en verano en Carcaboso, todo el mundo tenía tomates, pues eh, surgió la posibilidad de qué hacer con los excedentes de las hortalizas, de, de las verduras que había en verano. Entonces lo que hicimos fue un curso de formación de, de conservas vegetales, ¿no? de elaboración de conservas vegetales. Con ese curso de formación, pues lo que... Todo el mundo sabía hacer conservas eh, eh, de manera tradicional, pero de esta forma lo que hicimos fue pues, que se pudieran hacer de una manera que pudieran salir al mercado, que pudieran ser eh, comercializables. Eh, teníamos una cocina que, de un centro de día que lleva, eh, llevaba terminado tres años y no se ponía en marcha porque no había convenio con la Junta, porque bueno, pues, por todo el tema este de recortes no quieren eh, establecer convenios nuevos para no tener que financiar eh, un nuevo centro de día y la cocina estaba montada, totalmente instalada y cerrada desde hacía tres años. Y lo que hicimos fue sacar un número de registro municipal para que los alumnos que quisieran de ese curso de conservas vegetales, de esos 20 alumnos que, que estaban allí, pues pudieran elaborar sus conservas y hacer una dinámica digamos, de aprendizaje en acción. Durante dos años les permitimos que… que trabajen como una cooperativa, pero sin, sin necesidad de que, se hagan, de que se den de alta como autónomos todavía. El Ayuntamiento, digamos, aso, asume el riesgo un poco de, pues del inicio, del principio ese, porque es muy difícil que alguien que está desempleado de larga duración pase a ser un emprendedor del día siguiente, en una, además en un trabajo que nunca ha he hecho antes ¿no? y, y con unas inversiones, digamos, eh, fuertes. Entonces, el Ayuntamiento asume ese, ese, ese riesgo que es, que es ligeramente pequeño porque es gente comprometida, que, que nos conocemos todos, que hay un seguimiento continuo de las cosas que están haciendo. Y a su vez, pues esta gente pues, aprende pues, cómo comercializar, que, que no se sabe, cómo elaborar, los problemas que hay, no sé, bueno, empezaron a hacer eh, mermeladas principalmente de todos los productos que había eh, descendentes por allí, por la zona, pues bueno, pues, ver que la mermelada digo chumbo no se puede hacer sin autoclave porque, porque se pone mala, ¿no? Pues todos esos riesgos, digamos, que se asumen como, como una parte institucional ¿no? y, y hacen pues, que, que, que el riesgo sea menor para, para cualquier particular. El proyecto permitíamos que fueran durante dos años eh, de esta forma, pero que luego se tenía que regularizar o se daban de alta como una cooperativa o como autónomos o tenían que abandonar esa cocina para, para dar paso a otra gente. Eh, han pasado los dos años, uno de ellos ha seguido por su cuenta, se ha hecho autónomo y en la cocina de su casa, como ya conoce el proceso, pues, eh, ha legalizado un registro de sanitario para, para tener pues, una pequeña eh, fábrica de, de, de conservas vegetales. Eh, como teníamos este registro sanitario, resulta que unos chavales que estaban elaborando cerveza en eh, Plasencia, en la localidad que está a 10 kilómetros de Carcaboso, pues, eh, nos pidieron que si podíamos de, eh, dejarles elaborar la cerveza también eh, allí en el ayuntamiento. Y también pues, lo hicimos. Eh, se elaboraban mermeladas los lunes, eh, cervezas los martes y luego otro grupo que teníamos que hacía quesos y productos lácteos elaboraba los miércoles. Eh, compartíamos el mismo espacio con lo que la inversión es mínima, eh, era una inversión que ya estaba hecha, que estaba infrautilizada y lo que hacíamos pues eso, que la gente aprenda a, a, a producir en, en sitios pues que, que, que luego se pueden exportar. Los chavales de la cerveza ya se fueron a la nave, están por su cuenta y les está funcionando muy bien el asunto. Los ayuntamientos decir que no tenemos competencias en empleo, pero un ayuntamiento pequeño, pues eso, la primera persona, nadie va a decirle a contarle al consejero de empleo o al ministro de trabajo, nadie le va a contar que no tiene, que no tiene trabajo, o muy poca gente va a contársela, ¿no? Pero al alcalde, pues, pues va a la gente y te cuenta pues, que no tiene trabajo, cómo están las cosas. Por eso es por lo que nosotros estamos muy comprometidos con el empleo, porque es, tenemos un compromiso con nuestros vecinos, les vemos todos los días. Si te vas a tomar un café, te ves con el vecino. Si te vas a dar un paseo, te ves con el vecino. Estás en, vives en el pueblo, no eres, eres, no eres un ente ajeno. ¿no? Cuando se denigra tanto la política, también quiero decirlo, eh, porque pues eso, es, hay, hay políticas distintas. ¿no? Y las políticas de, 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 de alcaldía, de, de, de pueblo pequeño, es política de gente de a pie, de gente normal, que decidimos en un momento dado. Para participar y que te encuentras pues eso con que los problemas reales tienes que darles una solución también real. ¿no? no podemos esperar grandes inversiones, entonces lo que hacemos es pues eso pequeñas inversiones con, con lo que tenemos. Eh, bueno, eh, con, en esa misma línea hemos creado, ten, con los excedentes del huerto, como los huertos eran prácticamente cooperativos, eh, cinco minutos ya, oh, madre mía. Es que yo me, me gusta más casi que me pregunten. <laughs> Con los antecedentes que teníamos, pues eso, que te, montamos un gallinero comunitario, porque se ha olvidado eh, pues tradicionalmente la sociedad ha sido cooperativa. el trabajo de buena vecindad es algo que los, que los pueblos funcionaba muy bien pero es que creo que también en madrid también funcionaba bien. cuando contabas esto me acordaba de, de, de la, las, los huertos de aquí de, de madrid me acordaba que el libro de la forja de un rebelde de arturo barea empieza contando el capítulo donde cómo en el colector de la alcantarilla de madrid se crían las mejores lechugas no porque la gente eh, criaba animales, criaban gallinas en los desvanes, eh, hacían eh, la puerta de casa, sembraban lechugas y compartían lo que tenían. Se compartía lo poco o lo mucho que se tenía, se compartía. En los pueblos, eso se ha hecho hasta prácticamente. Ahora, o sea, hay una generación que es la que no lo ha hecho, que es, digamos, esta que se vino a trabajar a Madrid, pero todas las demás lo han hecho. Cuando había que hacer la casa, la gente se echaba una mano en hacer la casa. Además, es un término que en, que en, en euskera, en catalán, tienen, eh, tienen distintos nombres, pero, pero existen. O sea, es eh, como eh, echar la huebra, se llama en una zona de, la, de las urdes. Es como voy a echarte una mano a coger las aceitunas porque las tuyas están abajo y las mías que vienen más tarde luego me echas la mano tú a mí, ¿no? Es, es algo que, que nos hemos olvidado. Hemos, hemos cambiado la cooperación por la competitividad. ¿no? Nos han dicho que tenemos que ser competitivos y nos hemos olvidado de que, de que realmente lo que somos es cooperativos. Bueno, pues. Los huertos han trabajado más o menos, cada uno tiene su parcela, pero se han trabajado de una manera en común. Las festas se han hecho en común. Eh las so, las obras pues se han gestionado de una manera común, también con un, con un gallinero comunitario en el que siete familias pues recogíamos los huevos cada cada día de la semana llevábamos nuestras eh sobras de casa y nos traíamos los huevos. Se están, bueno, eh, no solo es agroecología tampoco lo que se ha hecho, porque también lo que hemos hecho ha sido intentar pues, que el, el, el agua municipal, que nunca nos hemos negado a venderla siempre, porque los pueblos de alrededor la, la vendieron la gestión todo, nosotros no, y, y el, es un pozo de sondeo, el, el pozo de sondeo es solar. Con eso hemos reducido la factura de la luz al 50%. Los jardines del municipio los hemos convertido en jardines comestibles. Hemos plantado en todas las zonas de césped lechugas, cebollas. Eh, todos los setos los hemos transformado también a, pues a, a, a arándanos, frambuesas. Eh, con el PER, que antes se dedicaba simplemente a hacer obra pública, a hacer calles, lo que, hemos, lo que estamos haciendo ahora es plantaciones de, de frutos que dan mucha mano de obra, pues como pues eso, arándanos, frambuesas, este año vamos a poner kiwis, porque generan mucha mano de obra, tienen una alta rentabilidad con poco espacio de tierra y pueden ser que, que, bueno, pues que el día de mañana ahí estén y den pie a otras iniciativas, de estas pues, micro microiniciativas, micro microempresas, microautónomos que, que puedan eh, vivir eh, gracias a eso hicimos también bueno técnicas de construcción en tra tradicional la utilización del barro eh, eh, pues en la, el barro y la cal un curso de superadobe en el que facilitábamos a… A las empresas de construcción de la localidad, pues que aprendieran a, a manejar esas, esas técnicas de, de construcción tradicional, porque si se va a construir algo ya no se va a construir por metros como se hacía antes de, de, de colocación de tapladur o de, o de colocación de azulejo, se va a construir haciendo rehabilitación, se va a construir exigi exigiendo el consumidor y eligiendo el, el, el cliente pues, maderas, cal, cosas que sean pues, más saludables y más, y más sostenibles. Eh, no sé qué más, se me olvida, cosas seguro. ¡Oh! Que estáis invitados a venir a mi pueblo, que es un pueblo que no es, que no es muy bonito, porque, porque en la zona, fijaros, estamos a 40 kilómetros de, de Monfrague, de la Berra, de la Sierra de Gata, de las Urdes, del Valle de Ambroz a, a 12 de Plasencia, que es precioso, y Carcaboso resulta que no es un pueblo muy bonito, pero, pero bueno, pues a mí me parece que, que, que es, majo. es majo, somos majos. <laughs> Y además de eso, eh, pues eh, estamos en una zona privilegiada, con muchísimo agua, con clima, con eh, buenas comunicaciones, con buenos accesos. Y no se puede pensar que vivimos de espaldas a, 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 al, al campo. ¿no? Hace unos años oía a una persona que decía eh, en mi pueblo que él, si quería tomates, los compraba. ¿no? Este hombre, que yo sepa, puede llevar cinco años en desempleo. Y ahora le veo que tiene huerto, ¿sabes? Es, No, 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 tenemos que ser conscientes que estamos apegados a la Tierra y que no podemos eh, olvidarnos de ella porque todo este desarrollo que nos han contado es, es una... Este desarrollo que hemos tenido estos años ha sido una mentira, ha sido algo que, que ha sido ficticio. Así que nada, estáis, no me enrollo más porque si no me vas a dar otro papel. Aplausos. <laughs>